Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más, lunes 7 de diciembre. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer todas las muestras de cariño de todas las personas que me han escrito y me han hecho llegar sus mensajes de ánimo y de condolencia, tanto para mí como para mi familia, por la pérdida de nuestro padre, el señor Francisco Rubio Galindo. Muchas gracias, de verdad, es muy importante para nosotros. Bueno, el tema del día de hoy es, como siempre, gracias a Ultraceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, y este día estaremos hablando de un tema de muchísimo interés para todas esas mamás, papás, abuelitos, cuidadores que mantienen contacto con niños, principalmente recién nacidos. El tema de hoy se trata de las emergencias que pueden existir con los recién nacidos. Les cuento con quién luego de la cápsula. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Las manifestaciones anormales en los recién nacidos, por lo regular, son inespecíficas y poco precisas. Los signos casi siempre son sutiles e incluso, si se les identifica, tal vez no sean útiles para precisar con certeza un diagnóstico. Entre las muchas emergencias en recién nacidos, las más comunes son del tipo respiratorio, procesos febriles, gastrointestinales y de la piel. A muchos padres les inquieta que su recién nacido respire de manera acelerada, más de 60 respiraciones en un minuto, aunque debe tener en cuenta que normalmente los bebés respiran más rápido que los adultos, pero hay ocasiones en que esto se debe a un bloqueo en los conductos nasales, o por ejemplo la disnea o el síndrome de insuficiencia respiratoria pueden provenir de alguna neumopatía o cardiopatía. Otro signo alarmante para los padres de recién nacidos es cuando su piel se torna de color morado o azul de manera momentánea. Esto generalmente se produce cuando el bebé experimenta frío o llora por demasiado tiempo, o cuando hace mucha fuerza. Otra de las razones principales por las que los padres acuden a emergencia con sus recién nacidos es porque presentan estreñimiento y llegan a tardar días sin poder defecar. La mayor parte de los casos en que los recién nacidos son llevados al servicio de urgencias no es realmente urgente. Más bien, se origina por la inexperiencia de los cuidadores en lo que se refiere al desarrollo normal del recién nacido. Si quiere conocer más sobre las emergencias pediátricas, siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros invitados estarán despejando las dudas que pueda tener. Bueno, así es, definitivamente ser papás y ser papás por primera vez definitivamente es un reto. Ningún niño viene con el manual debajo del brazo y nadie nace aprendido para ser padre ni madre. Se va aprendiendo en el camino, así que es importante que si usted tiene dudas, pues hoy es el momento de tratar de compartirlas acá con nuestra invitada. Está con nosotros ya acá en el set la doctora María Mercedes Guevara de Morán, nuestra pediatra neonatóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María Mercedes? Mucho gusto, muy buenas tardes, Elisa. Gracias por recibirme y espero que podamos hablar de un importante tema, porque los bebitos son tan frágiles y los papás necesitan tanta ayuda que para eso estamos. Bueno, y María Mercedes, me encantaría comenzar también el tema aprovechando la oportunidad para aclarar, cuando hablamos de pediatras y de pediatras neonatólogos, para que la gente entienda por qué esta es una subespecialidad de la pediatría
¿Y cuál es la importancia? O sea, primero, sepan que el pediatra neonatólogo se subespecializa, valga la redundancia, en recién nacidos, en teoría, hasta los 28 días, por definición, ¿no? Sí, es toda una especialidad, es un pediatra que ha estudiado después de pediatría 3 años más, en los cuales se especializa en ese bebé que van haciendo, tanto en el momento de nacer como en ese periodo de 28 días, que es un periodo de mucha adaptación al ambiente extrauterino, de gran crecimiento, de tantos cambios y de también el estrés del nacimiento. Para todos parece que el nacimiento puede ser de lo más normal, pero hay mucho estrés, hay situaciones especiales, hay bebés prematuros, hay bebés que se enfrentan con muchas cosas. Entonces eso necesita de alguien con beber de detallitos pequeños, eso hace un neonatólogo. Bueno, pero esos detallitos pequeños los estudiaron por 3 años más, ¿no? Sí, son como cuidado intensivo, sí, neonatal. Sí, como un cuidado intensivo para recién nacidos. Básicamente así vendría siendo, tenés razón, esta subespecialidad de la neonatología. Por eso es que, bueno, normalmente, claro, todos los pediatras están preparados para recibir bebés a este mundo, pero lógicamente un pediatra neonatólogo es quizás del mejor compañero que nosotros como obstetras podemos tener a la hora del parto para recibir un bebé. Bueno, y de hecho, definitivamente ese periodo neonatal, que así se le llama, esos primeros 28 días, son de verdad días de tanto aprendizaje, de tanta adaptación, porque hay demasiadas cosas que lógicamente la mamá primeriza, el papá primerizo, y no importa a veces cuántos hijos tengan, porque cada niño es diferente, puede presentar muchas cosas que a lo mejor nos van a hacer ir corriendo a urgencias, ¿cierto? Hablemos un poquito de las más comunes, vamos mencionándolas uno por uno, hablando un poco de ellas. Bueno, hay toda una clase de urgencias. Las primeras quizás que más preocupa a la mamá es la alimentación. ¿Lo estaré alimentando bien? ¿Será suficiente lo que el bebé está comiendo? ¿Cuánto debo darle? ¿Qué debo de hacer? Esa es como la primera cosa que nos pone como más preocupados. Para empezar, bueno, lo primero y lo mejor, sepa que es el seno materno, ¿verdad? Estarlo alimentando cada vez que el bebé quiera, ponérselo al seno, dejar que succione, nada como lo que Dios ha hecho, que es lo principal, ¿verdad? Tener para la mamá suficiente descanso, agüita y todo eso para que todo vaya funcionando y estar atento a los problemas que puede haber, porque sí pueden haber problemas para la aprensión del bebé, para que esté comiendo suficiente, para que esté bajando suficiente leche. Sabemos que durante los primeros 3 días, más que todo es calostro lo que baja, que es una pequeña cantidad. Dios así lo ha hecho para que sea alrededor de unos 15 cc, incluso 10 cc pueden ser normales durante los primeros 10 días. Bueno, creo que con otros colegas o contigo también hemos hablado en otras ocasiones que el estómago del bebé es del tamaño de una cerecita de esas de dulce que podemos encontrar en el supermercado, ¿no? Sí. Entonces es tan chiquito que con esas 15 gotas que le salieron de calostro está lleno, ¿no? Y como es muy rico en azúcar y muy rico en inmunoglobulinas, realmente le da al bebé todo lo que necesita. Pero ¿cómo saber si lo que está produciendo la mami es suficiente? Bueno, el bebé luce primero tranquilo, calmado, está haciendo pipí y haciendo pupú, que el bebé va a hacer pupú a cada rato. Cuando come solo cenito puede hacer hasta 6-8 veces en el día y eso va a ser lo normal. Y sobre todo no presenta fiebre o elevación de su temperatura, porque la deshidratación sí puede ser considerada una emergencia en su recién nacido. Si su recién nacido no hace suficiente pipí o está con fiebre, entonces pudiera ser una deshidratación. Eso, la fiebre en sí, la elevación de la temperatura, es una emergencia en un bebé pequeño. Muy bien, bueno, esa es una de las primeras, probablemente las urgencias, quizás de la más frecuente, y vamos a estar hablando más adelante al respecto también, porque vamos a tener otra invitada. Pero en estos momentos ya tengo el enlace vía Skype con el doctor Carlos Alberto Villalta Barberena, él es neumólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí, enclaustrado, aquí me tienen por edad.
No, pero está bien, doctor, hay que cuidarse, no nos podemos relajar. Así que toda medida que se tome, aunque parezca exagerada, si es para cuidar nuestra salud, es mejor así. Y una esposa atenta a cuidar a uno. Ella trabaja y yo en casa. Ah, mire qué bien, está bien. Doctor, sabemos que ya hablamos un poco del periodo neonatal, de los 28 días y todo, pero lógicamente también los recién nacidos, y aquí vamos a compartir con María Mercedes, una de las dudas importantísimas de los papás es cuando los niños tienen estornudos y tienen tos. Entonces, ¿en qué momento yo me tengo que preocupar por una tos en un bebé? Bien, siempre tenemos que recordar que ciertos signos y síntomas son mecanismos de defensa naturales. Un estornudo es una defensa natural y el reflejo de tos es un reflejo natural. Entonces, voy a utilizar el término irritabilidad para cubrir la fase neonatal y la fase de aquí en adelante hasta el día que Dios nos llame. La irritabilidad en el recién nacido es lo que llama la atención y llamará la atención en el lactante menor como un signo y síntoma importante. Síntoma porque el niño siente algo y signo porque los papás lo notan, lo ven. Y esto le despierta la inquietud a los padres y puede hacerlos consultar de urgencia o de emergencia. Pero para los padres todo es de emergencia. Entonces, el reflejo del estornudo pretende limpiar las vías aéreas superiores, específicamente el nivel de fosas nasales. Entre más pequeño el niño, hay mayor probabilidad de obstrucción nasal alta, no solo posterior, sino en la parte anterior, con salida o no de moco. Y luego, si hay drenaje posterior aumentado, entonces va a haber tos como mecanismo de defensa para desalojar y limpiar la garganta. Por lo tanto, un estornudo puede ser seguido de tos, o un estornudo puede ser única y exclusivamente un mecanismo de reflejo porque el niño está inspirando alguna partícula o de polvo o de sustancia en el ambiente en el cual él se encuentre. Y ahí entonces, ¿cuándo vamos a preocuparnos? Siempre. ¿Y cuándo nos vamos a ocupar? Siempre. Para observar y examinar. Con esa frase me quiero ir a una pausa a ver el avance de TN21. ¿Cuándo se va a preocupar? Siempre. ¿Y cuándo se va a ocupar? Siempre. Ya vamos a estar hablando más de eso. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de las emergencias con recién nacidos. Así que si usted tiene un recién nacido en casa, ponga mucha atención. Y si desea hacer alguna pregunta, pues ya sabe por dónde alcanzarnos. Usted sabe que puede hablarnos al set, puede mandarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp o también a través de Facebook. Ahí los tiene en pantalla, 7859-7318, nuestro número de WhatsApp. 2283-2157, el número en el set, y los mensajes a través de Facebook. Bueno, ahí lo tienen. Doctor Carlos Vialta Bardenena, entonces ya dijimos, él nos está acompañando vía Skype y la doctora María Mercedes Morán acá. Antes de continuar con el doctor, ya hablando de ocuparse en sí, creo que también hay que hacer la aclaración que el recién nacido estornuda mucho y no siempre significa que algo está pasando. Sí tiene que ocuparse, claro está, como bien dijo el doctor. Pero sí, ciertamente la gente dice que tiene alergia, tiene gripe, ¿verdad? Y es lógico, que están pensando en un adulto, pero es un bebecito, hablemos de eso. Sí, en los recién nacidos tenemos primero unas fosas nasales pequeñas, una cabeza en general, digamos, redondita, que aunque es más grande en relación con el resto del cuerpo, es redondita y su nariz pequeñita.
Además de eso tenemos unos vasitos hiperexcitables, ¿verdad? Que con mucho frío o con mucho calor se sobredilatan o se van a constreñir, se van a hacer más chiquitos. Eso lo puede ver la mami, por ejemplo, cuando le da un baño a su bebé y se ve lo que dicen zaradita las piernitas. Es porque esos vasitos reaccionan y se constriñen y se ven así como zaraditos a veces. Eso mismo se traslada a la naricita cuando hay una bajadita de temperatura o está muy caliente. Eso puede hacer que nuestro bebé se oiga como gangosito, ¿verdad? Y como bien explicó el doctor, ¿verdad? Como respuesta a esta sensación de naricita tapada, ellos pueden estornudar o toser de vez en cuando, así esporádicamente. Si eso es esporádicamente, pues limpie con solución salina, puede aspirar con una bombita para la nariz, si eso es esporádicamente. Si eso se acompaña de algún otro síntoma como moquito que fluye o fiebre o ve cansancio, eso ya pasó de lo normal, debe de consultar. Aclarémosle por favor a las mamás y cuidadores cómo es la forma correcta de introducir la perita en la nariz, porque creo que eso puede ser un error también, a veces involuntario, por desconocimiento. Bueno, primero que es el 1-2, ¿verdad? Si vamos a aspirar con una perita, primero debemos de colocar solución salina, porque el chiste es que la solución salina, si hay algún moquito, nos ayude a hacerlo un poco más líquido para que lo podamos extraer con la perilla. La perilla se parece como a uno de estos pitos del pan, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos. Y tiene en la puntita un como piquito. Entonces, tenemos que agarrar la perilla como que fuera una copa de vino en medio de nuestros dedos. Y la parte de atrás de la perilla, con esa tenemos que presionar con nuestro dedito gordito, para que al presionar, se presiona y se mete la puntita de la perilla en la nariz. Fíjese bien, presionado lo introduce en la fosa nasal, no lo va a presionar teniéndolo adentro de la nariz del bebé, eso es bien importante. Se introduce y una vez dentro de la nariz, suelta la presión, entonces eso va a producir una presión negativa que alará el moquito, si hay un moquito. Va a succionar el moquito. O si no, la solución salina si no hay nada ahí. Como bien explicaba la doctora Elisa, no es a presionar así como que estamos tocando el pito de la bicicleta, porque si no lo que estamos haciendo es introduciendo solo aire y no estamos presionando nada. Entonces hay que hacer esa como presión adentro y soltar. Sostenida y soltarla para cuando que ya no está funcione. Dentro. La presiono afuera, lo introduzco en la naricita y luego suelto con el piquito adentro de la nariz para poder extraer, ¿no? Exacto. Muy bien. Doctor Villalta, entonces, la tos, ¿cuándo me tiene que preocupar y qué debo hacer? Primero, la tos comienza siendo seca. Si es una tosida, las personas tienen ya una frase prefabricada. Es que viera cómo tose. El cómo tose puede ser tose fuerte, tose débil, tose varias veces. O sea, estamos refiriendo a la intensidad, nos estamos refiriendo a la frecuencia. La tos inicialmente va a ser seca y entonces estará cumpliendo un papel, una función de desalojo de algo que irritó. Ojo mucho con esto. Tos puede ser desencadenatoria que todos conocemos. Las vías respiratorias también toman oído y desde el oído también puede haber un reflejo de tos. Pero tenemos que aceptarlo como un mecanismo de defensa a tos. Son dos, tres tosidas, ese es un pequeño acceso en un determinado momento. Si esto se repite, digamos unas 4 o 5 veces al día, sí habrá que investigar cuál es el factor que está desencadenando esos pequeños accesos a lo largo del día. Cuando el niño presenta una tos que no para, ya no es un acceso, es una tosedera permanente y continua que puede durar 30 segundos, un minuto, eso ya no es algo pasajero, eso merita una investigación inmediata. Si esa tos irritativa inicial va transformándose y comienza a haber moco,
comienza a haber expectoración, comienza a haber flema, entonces estamos ya en presencia de un proceso en el cual el proceso inflamatorio ya llegó a la producción de la flema para limpiar las vías aéreas. Se puede uno preocupar cuando ese acceso se presenta durante la alimentación, porque si el niño está mamando pecho o mamando pacha y en ese punto presenta los accesos de tos, hay que pensar si no está teniendo problema de deglución para tragar, o si estamos usando una técnica inadecuada para darle la pacha o para darle el pecho. Esos son aspectos que rodean, están alrededor de un hecho importante que es el fenómeno de tos. Por lo tanto, evaluamos circunstancias, momentos y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso tiene que haber tranquilidad en el ambiente, porque a veces estamos dándole de mamar o dándole la pacha, pero estamos viendo al chucho, viendo la televisión, la novela, nos movemos, grita el otro, y el niño está un poco atento a lo que está ocurriendo a su alrededor. Por lo tanto, hay que ponerlo en el verdadero esquema y escena. Ahora bien, si el niño tose solo en el día, ese es un escenario. Y el otro es si ya tose aún cuando está dormido. Porque si ya tose aún dormido, es que hay algo más importante que la tos solo en horas del día, cuando él está despierto. Y ahí habrá que investigar variada cantidad de causas, no solo infecciosas o contagiosas, sino también mecánicas y ambientales. Por lo tanto, no es solo de decir tiene tos y de jarabe o de algo para la tos, no. No es algo para la tos, es algo para investigar por qué tos. ¿Por qué tiene tos? Muy bien. Y después ya proceder a algo más. María Mercedes, gracias, doctor. María Mercedes, otra de las urgencias que pueden hacer que una madre o un papá agarren al recién nacido y lo lleven al hospital es de pronto que en los primeros días se van a dar, ¿verdad? Probablemente la aparición de las cardiopatías, que puede de pronto ponerse un niño, cambiar de color y ponerse moradito, ¿sí? ¿Qué condiciones, qué cosas hay que tener en cuenta y qué hay que hacer? Bueno, si se ve un cambio de la coloración a morado, sobre todo que incluya labios, lengua o las zonas centrales del cuerpo, eso es un signo de alarma. Porque a veces cuando hay un poquito de frío o los bañamos, uh-huh, puede ser que las puntitas de los dedos, de los piecitos, y eso se quite con calor, pues lo podemos observar. Pero si vemos que es en la parte central del cuerpo o que incluye las mucosas, la lengüita o la boca, eso es una emergencia. También si vemos que está cansadito o si no puede succionar bien y el succionar se cansa, vemos movimientos de vaivén del pechito, entonces eso nos pudiera indicar que hay algo que debemos estudiar. Que debemos investigar, ajá. Entonces sí. Esa sí es una de las emergencias por las cuales hay que consultar, ¿no? Otra emergencia que realmente puede asustar y de hecho asusta a cualquiera es la sangre. Uh-huh. La sangre asusta a cualquiera. Primero, a veces cuando pues tenemos niñas, hay que recordarnos que dentro de ese pequeño cuerpecito de recién nacido hay un mini útero chiquitito que ahí está y que cuando estuvo el bebé en la pancita estuvieron conectados y pasó además de comida, oxígeno y todo, también pasaron hormonas. Una vez que se corta el cordón, dejan de pasar las hormonas, entonces ese útero dejó de estar estimulado y luego a la primera semana puede ser que vea un sangradito en la zona, en su zona vulvar, es como una mini regla, sí, ¿verdad? Entonces, sí consulte, llévelo claro para que todos estemos tranquilos, pero sepa que puede ocurrir, porque si nadie nos lo explica, nos asustamos el triple, ¿verdad? Así de lo es que nos puede asustar la sangre. Definitivamente. Bueno, doctor Villalta Barberena, diga, ¿cuál sería su mensaje para todas esas mamás que nos están viendo? Número uno, estamos en un momento de pandemia y esto ha producido casi el 97% de reducción de consultas hospitalarias y aún en clínica privada en muchas partes del mundo. Y
hay que evaluar a cada paciente para buscar la necesidad de asistir a un servicio de urgencias o de emergencia y no pensar en que hay mucho peligro en ir cuando existe verdaderamente necesidad. Aconsejo que ante cualquier duda, la llamada telefónica a su médico tratante es una medida prioritaria antes de agarrar camino. Pero no deje de consultar porque hay pandemia y usted cree que hay más riesgo de que puede agarrarlo. Lo puede agarrar en cualquier parte. No queremos que se cometa el error que por falta de la agilidad en buscar la asistencia vayamos a tener una fatalidad. Tiene que consultar, aunque sea por teléfono primero, doctor, voy o no voy. Exacto. Pero no se quede sola con una duda o con una preocupación. Ocúpese de una sola vez y buscando la solución. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Esperamos tenerlo próximamente, pues ya sea así, vía virtual o aquí presencial. Cuídense mucho. Muchísimas gracias para servirle siempre. Usted saludarle. Gracias. Saludos. Bueno, nosotras con la doctora María Mercedes nos quedamos acá aprendiendo de los consejos que nos trae Leannick Borlasca como todos los lunes en la sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Leannick Borlasca y el día de hoy quiero mostrarles algunos ejercicios de yoga para fortalecer el abdomen. Así que comenzamos colocándonos con los pies juntos, las rodillas juntas y tomando con nuestras manos las rodillas. Nos inclinamos hacia atrás para que tus brazos estén completamente estirados y expandas el pecho. Ahora, suelta tus rodillas, pero mantén las palmas paralelas a las piernas y sostienes. Inhala y exhala. Nuevamente inhalas y exhalas. Con la siguiente exhalación veamos si es posible inclinarse un poco más hacia atrás. Si el abdomen empieza a temblar, está bien, es normal. Inhala y exhala. Trata de observar las sensaciones en tu cuerpo, más allá de juzgarlas, más allá de asustarte. Inhala y exhala. Regresamos arriba, expandes tu pecho, sostienes inhalando y nuevamente exhalando, volvemos a bajar, nos inclinamos hacia atrás, pero esta vez veamos si es posible elevar los talones. Sostenemos inhalando, abajo hombros, pecho abierto, exhalando, nuevamente inhalamos y exhalamos y empezamos a sentir ese calor del que hablamos en la práctica del yoga, cuando estamos profundizando en el trabajo de nuestro abdomen. Con siguiente exhalación, regresas al centro y sostienes, inhala y exhala y vuelves a bajar. Te puedes quedar con los talones en el aire o bien elevar las piernas. Sostenemos respirando profundo, inhala y exhala. Nuevamente inhala y exhala, miramos si es posible bajar un poquito más, inhala y exhala. Colocamos las pies nuevamente en la alfombra, tomamos una respiración profunda, inhalando, alargando la columna y vuelves a exhalar y vamos hacia atrás. Sueltas brazos, relajas piernas y para relajar un poquito nuestro cuerpo, apoya la planta de tus pies. Trata de no girar la cabeza en esta posición. Esta es la postura del puente. Hombros hacia atrás y elevas. Sostienes una respiración profunda. Inhala. Estirando bien la parte frontal de tu tronco. Y luego exhala. Baja. Nos inclinamos hacia un lado. Nos incorporamos. Y sentimos el calor que hemos desarrollado en la práctica de hoy. Juntamos palmas, soltamos cualquier tensión y relajamos nuestra mente y nuestro ser. Para Salud TV, soy Leannick Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV.
llegamos a casa con nuestro bebé recién nacido, lo habitual es que nos aparezcan unos cuantos miedos, en especial si es el primer hijo de la pareja. Queremos protegerlo de todo lo que pueda pasarle, pero no sabemos cómo. Los pediatras recetan tranquilidad. Aseguran que lo haremos mucho mejor de lo que pensamos, por lo que no debemos preocuparnos antes de tiempo. Según médicos de urgencias, de cada 10 bebés que son llevados, al menos en 7 de ellos no se trataba realmente de una emergencia, sino más bien de la inexperiencia de los padres, la cual en su mayoría se debe a ser padres primerizos o en alguno de los casos a que la diferencia de edad entre uno de sus hijos y el otro sea bastante. Sin embargo, nunca está de más consultar con un especialista en salud infantil ante cualquier duda que pueda surgir en casa y que si no es atendida pueda comprometer el bienestar del bebé. Bueno, ahí lo tienen, en definitiva nadie nace aprendido, todos aprendemos a ser papá y ahí vamos cometiendo errores y aprendiendo estos errores. Lo importante es que damos lo mejor porque siempre lo hacemos con muchísimo amor. Emergencias en los recién nacidos es el tema que estamos hablando el día de ahora. Estoy con la doctora María Mercedes Guevara acá en el set y recién tenemos ya el nuevo enlace con la licenciada Guadalupe Argueta, cariño Lupita, nuestra nutricionista infantil. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estamos? Muy bien, contenta de acompañarles nuevamente con un tema tan interesante para esos papitos que se están estrenando, que probablemente hay muchas dudas, hay muchos temores y la nutrición no deja de ser uno de los también más importantes, puesto que la lactancia materna y otros temas similares a la alimentación del bebé, pues también son de muchas dudas y de muchos mitos alrededor de ella. Bueno, a ver, obviamente esto va con ambas, siempre desde que estamos embarazadas, nosotros como obstetras, el pediatra, todo mundo, la familia, todo mundo insistimos en aquel ideal de que vamos a entablar la lactancia materna exclusiva. Por lo general se puede lograr, pero lo que es importante es que esta mamá no se le cree una obligación, que le cree una ansiedad y que si no lo logra, que se sienta frustrada, mala madre, porque definitivamente esto no es nada bueno para ella y tampoco es para cierto, ella. O sea, sí. No es pecado que si usted no da suficiente leche, pues ocupe fórmula, ¿cierto, María Mercedes? Cierto, pues para eso están diseñadas, hay muchas alternativas, incluso puede ser una alimentación combinada, puede usar lactancia materna y fórmula si lo necesita. Y en algunos casos también hay fórmulas especiales si su bebé tiene alguna situación especial. Pero pues para eso estamos, todo el equipo interdisciplinario, para ayudarnos, para orientarnos en cada una de las etapas, porque a veces solo son etapas, ¿verdad? Y no tengan ningún problema, ninguna duda, que para eso están todos los profesionales de la salud, para acompañarlo en este nuevo camino. No, y es que en definitiva es muy peligroso, Lupita, cuando se le, por decirlo así, folclóricamente, cuando se le mete en la cabeza a una mamá que quiere lactancia exclusiva y que no le va a dar fórmula, no le va a dar hasta que le salga leche. O sea, como bien dice María Mercedes, pueden ser etapas, ¿no? Puede ser que al principio necesite fórmula, en lo que se le instaura esa lactancia materna exclusiva, no quiere decir porque le dio una pacha ya no se le va a instaurar. Y sin embargo, si no lo hace, hablemos, Lupita, de los peligros que trae el no complementar la alimentación y sin darse cuenta, pues caer en una que es desnutrición, deshidratación, ¿no? Exactamente, creo que eso es lo importante de estar en constante comunicación con el equipo de salud que está desde el nacimiento del bebé para resolver esas dudas de cómo no dejar de hidratar al bebé. Recordemos que, como suena mucho el tema de la lactancia materna exclusiva a libre demanda, que el bebé se alimenta aproximadamente cada 2 horas del seno materno, pero cuando esto no ocurre y tampoco se está dando la fórmula, el riesgo de deshidratación es mucho mayor. A eso le sumamos si hay alguna intolerancia, alguna alergia presente y hay pérdidas por diarrea, el riesgo de deshidratación es muchísimo mayor. Entonces hay que estar más pendientes porque las mamás creen que con darle agua tampoco es necesario, ¿verdad? Ningún otro líquido, ninguna otra
elemento, suplemento que no sea indicado para condiciones especiales, sino la leche materna y la fórmula que en su momento se deben instalar para cubrir las necesidades calórico-proteicas del bebé y de la cantidad de líquido que necesita durante las 24 horas de cada día. En definitiva, eso es lo importante, que usted entienda que el equipo médico está para apoyarla, que todos somos amigos y amantes de la lactancia materna, no tenemos nada, pero que definitivamente si usted no puede en este momento, si por A o B motivo no se da, no pasa nada, las fórmulas maternizadas están precisamente para eso. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Hola amigos, soy el doctor Manuel López Ramos, neumólogo. Te encuentras viendo Salud TV. En esta ocasión hablaremos acerca de la prevención o las formas como prevenir el COVID-19. No debes de olvidar que para prevenir el COVID-19 tienes que mantener un distanciamiento social. Esto quiere decir que cuando estés con otras personas debes de mantener por lo menos una distancia de separación de por lo menos 2 metros. Además, debes de recordar que el uso de la mascarilla debe de ser indispensable para evitar que se pueda propagar el virus. Además, te sugiero que no olvides lavarte las manos constantemente y en ausencia de un sitio donde tú lo puedas hacer, siempre debes de llevar contigo alcohol gel para limpiarte las manos y así prevenir que el virus llegue a tu cuerpo. Espero te hayan sido útiles estos consejos para la prevención del COVID-19, mantenerte sano a ti y a tu familia. Si deseas agendar una cita con mi persona, puedes hacerlo llamando a los teléfonos 2263-4906 o puedes comunicarte al WhatsApp 7851-7688 y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook como neumólogo doctor Manuel López Ramos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Manuel López Ramos. Recuérdese, es momento de no relajarnos, hay que seguirnos cuidando y precisamente tenemos un servicio social que queremos hacer. Queremos solicitar su ayuda a todas las personas que tuvieron COVID-19 y que pueden aportarnos. Necesitamos plasma de paciente recuperado de COVID-19. El tipo de sangre es ORH positivo para la señora Carmen de Jesús Ábalos de Barahona. Ahí tienen el número de contacto con quien hablar, el señor, ya sea con Aldo Barahona o Audrey Barahona. Sus números de teléfono 7922-1469. 7168-0428, favor presentarse al hospital Sacamil. Para la señora Carmen de Jesús Ábalos de Barahona, plasma de paciente recuperado de COVID-19, tipo de sangre ORH positivo. Le agradecemos a usted que tuvo COVID, que se recuperó, que tuvo la bendición de recuperarse. Caballero, por favor, si puede donarnos plasma para ella, se lo vamos a estar eternamente agradecidos. Una oportunidad de vida para alguien más. Bueno, estamos hablando de las emergencias de recién nacidos. Hemos hablado un poquito, vamos a continuar hablando luego de alimentación y qué otros tips nos puede dar Lupita. Pero, ¿qué pasa con los golpes? Porque los recién nacidos no se van a golpear porque ellos se caen. O sea, definitivamente ahí se nos caen a los papás o los cuidadores. Accidentalmente podemos golpear un bebé. Sí, bueno, en esta etapa donde están tan pequeños, son tan frágiles, cualquier caída, cualquier golpe, definitivamente es una emergencia. Acuda inmediatamente a su pediatra de confianza, su neonatólogo de confianza, y si presenta cualquier síntoma que le preocupe, sangrados, su bebé no está actuando dentro de lo normal que usted lo ha conocido hasta ese momento, hay salida de algún líquido raro, cualquier cosa que usted no vea normal,
tiene que acudir inmediatamente porque son tan frágiles, todos sus huesitos, todo está tan tiernito, por decirlo así, que no hay que tener extremo cuidado. De verdad, siempre cuando lo dé a otra persona, asegúrese que lo hayan agarrado para usted soltarlo. No lo deje sin sus seguros de cuna. Si tiene la oportunidad de tener automóvil, por favor, y lo va a sacar porque lo lleva a algún lado, póngalo en la silla de carro, por favor, se lo suplico, no lo lleve chineadito. Y si lo lleva chineadito, pues que sea en la parte de atrás, ¿verdad, María Mercedes? Sí, como pero dice, la silla de carro, incluso para salir del hospital. Hay papás que preguntan cómo lo saco, esa es la mejor manera de sacarlo. Le voy a dar un consejo, el carro no se mueve nunca si todos no llevan su cinturón. Y la manera de tener al bebé es dentro de su silla de carro y la silla de carro en el asiento trasero. Entonces, exacto, y siempre la silla de carro pues va viendo hacia atrás, en el asiento de atrás, no a la par, aunque esta persona que vaya manejando pues va sola. Ahí venden hasta espejitos para que lo pueda ir viendo junto con el retrovisor, o sea, no pasa nada, pero sí le puede salvar la vida ir atrás en su sillita de carro. Eso es bien importante. Ojo con los cuidadores que de pronto, o las mismas mamás que de pronto ya tuvimos más hijos, que pueden sentirse como muy confiadas y andar haciendo con una mano una cosa y andar el bebé recién nacido en la otra, pueden accidentalmente golpear la cabeza del bebé con alguna esquina de muebles o puertas. Y también quemaduras, porque hay personas que están tomando café o tomando sopa, o cocinando, porque no puede dejar al bebé, no quiero que llore, entonces estoy cocinando con el bebé. También puede haber quemaduras severas. Quizás prefiero que lo ponga en un lugar seguro y que vaya pues a comer o que alguien más se lo tenga, o atender la cocina antes que una quemadura. Porque y ojo a dónde lo pone también, porque si tiene mascotas, también la mascota accidentalmente se lo puede botar. O sea, hay que tener mucho cuidado, bueno, ¿verdad? O incluso los hermanitos que lo quieren ver, que lo quieren tocar. Ya tuvimos un niño que le aló el cordón umbilical a su hermanito recién nacido y se quedó con el cordón en la mano. Cosas así, ¿verdad? Le puñan los ojos, pero no es porque... Sí, porque la misma curiosidad y la inocencia de los hermanitos pequeños también les da nervios, y muchas veces los deditos de los bebés les llama la atención y se los pueden morder. Así que hay que estar mucho cuidado porque les da nervios y de pronto les muerden los deditos. Así que ojo con eso. Lupita, una de las emergencias que hacen llorar a las mamás y a los papás de angustia son los cólicos. Hablemos un poco de la alimentación de la mamá que está lactando para poder evitar un poco también los cólicos en el bebé. Claro que sí, Elisa. Muy importante, porque creo que es una duda común de las mamás, que muchas veces la resuelven hasta que el bebé ya está presentando llanto por cólicos y no saben o tienen muy claro qué alimentos pueden estar empeorando ese síntoma. Probablemente va a detectar cuando los vegetales como el brócoli, coliflor, el repollo, que son alimentos que en idóneo es mejor retirar temporalmente la dieta para probar si con el llanto del bebé o el malestar del bebé, porque sí tiene capacidad de trasladarse a través de la leche materna. Sábanos, sus condimentos muy fuertes, ¿verdad? También, en especial, si ve que la fertilidad de ella es también de este tipo, que produce gases, inflamación, entonces seguramente en su bebé este puede ser uno de los motivos. Se recomienda retirarlos y llevar una alimentación, si bien no baja en grasa, puede ser normal. Sí se recomienda cuidar el lácteos, usar alimentos bien cocidos, pasteurizados, dar aquellos que son de digestión, como las carnes rojas, que las toleran muy bien, ¿verdad? Comer en casa. Recordemos que ahora lo mejor es por higiene y por seguridad también, por bacterias que también pueden afectar al bebé, que toda la alimentación sea preparada dentro de casa, pues laven muy bien frutas y verduras que se consumen frescos, para que estos no vayan a ocasionar también problemas en el bebé a través de la leche materna. Muy bien, gracias Lupita por esos consejos, así que ojo con su alimentación. Que no panda el cúnico, como decía Chespirito, ¿verdad? Pero que hay que tener calma, y sobre todo la técnica para sacar el aire es bien importante. Sáquele bien el airecito, luego le preguntamos a la pediatra cómo. Vámonos a una pausa, ya venimos.
Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Las Emergencias en Recién Nacidos. Estamos con María Mercedes Guevara, pediatra neonatóloga, y tenemos a Lupita Argueta, nutricionista infantil, ahí vía Skype. Realmente son muchas las emergencias. Hay una que también nos tiene que preocupar y es cuando el bebé no quiere succionar, ¿cierto, María Mercedes? ¿Qué puede estar pasando y qué se debe hacer? Bueno, puede ser un conjunto de causas. Uno puede ser, por ejemplo, la misma deshidratación en un bebé puede ocasionar que no quiera succionar. El no estar alimentándose adecuadamente puede hacer también que me baje el azúcar al bebé, entonces el bebé tiene poca energía para succionar. También podemos estar frente a una infección severa que en esta edad se llama sepsis. Entonces eso me puede hacer que mi bebé no pueda succionar o por cansadito o porque no tiene energía para succionar. ¿Cómo sé si es suficiente o no? Pues si su bebé está jalando poquito o si usted tiene, ya pasó más del tercer día, porque al tercer día ellos todavía están como con mucho sueño, el parto, ellos se tienen que estar, pero si eso se va más allá del tercer día, ve usted que no puede despertarlo, que por más que usted le ofrece o el pecho o el biberón, no quiere chupar. No quiere hacer el esfuerzo siquiera. Necesitamos que nos ayude un profesional o llevarlo a un hospital, porque entonces sí tenemos muchos riesgos, pues para la salud del bebé y para la vida principalmente. Aquí no existe que no va a comer porque el bebé no quiere, o sea, eso no existe, el bebé tiene que comer, entonces definitivamente si usted ve que no lo puede despertar y que no quiere succionar, hay que preocuparse y ocuparse, como bien dijo el doctor Vialta. Lupita, tu mensaje final para la población, para todas las mamás que nos están viendo. Gracias, bueno, asesorarse, ¿verdad?, para el buen agarre. Muchas veces la técnica también del agarre del bebé al pezón es incorrecta y esos temores de la madre de que no come bien probablemente es más asesorarse, buscar apoyo médico, para que la lactancia materna, como toda la nutrición del primer año de vida, sean saludables. Gracias, Lupita, por habernos acompañado y esperamos tenerla próximamente acá en el set. Cuídese mucho. Abrazos. Gracias. Feliz tarde. Bueno, María Mercedes, hay muchas probablemente que no mencionamos, pero hablamos de lo más común quizá y de lo más importante. Tu mensaje final para la población. Bueno, cualquier cosa que a usted no le parezca normal, lo que sea que no le parezca normal, consulte. No hay una consulta tonta o una consulta que no sea importante. Consulte. En vez de escuchar a alguien o leerlo en cualquier parte, es mejor que consulte, porque usted tiene la cosa más valiosa que Dios le ha dado, que es su bebé, su familia. Entonces, así cuidémosla es. Con todo, y para eso estamos todo el equipo multidisciplinario, su obstetra, su pediatra, su neonatólogo, un nutricionista, todos estamos como un equipo para poder ayudarle en este nuevo paso. Así que, y si bien es cierto, la familia y los amigos pueden aportar buenas cosas, pues no siempre. Para eso están los profesionales de la salud, el equipo de salud para su bebé. Así que apóyese primero en ellos. Muchísimas gracias, María Mercedes. Gracias, Lupita. Gracias al doctor Vialta. Gracias a todos por habernos acompañado, principalmente a ustedes por haber iniciado esta semana con nosotros. Los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz y esa edición de Mediodía de TN21. El día de mañana hablaremos de la extracción de cordales. Disfruta su lunes y que Dios nos bendiga. Las emergencias en recién nacidos son muy frecuentes y es importante saber cómo actuar. Es por eso que hemos preparado los siguientes consejos. Mantén la calma. Es normal que los recién nacidos contraigan ciertas enfermedades, dado que son muy vulnerables en todo sentido. Hay que tener presente que a su organismo aún le falta mucho por madurar. Debes adaptarte al nuevo miembro de la familia. Llegar a casa con el recién nacido genera muchas dudas a los padres.
En el hospital no había mucho que hacer, porque el bebé dormía casi a todas horas. Así que al verse solos con él, aparecen las primeras preguntas. Aprende a distinguir el llanto del bebé. Esto es muy importante, así como también poner mucha atención a los cambios en su rutina, como pérdida de apetito o dificultad para defecar. Así como medir cualquier cambio en su temperatura para ayudar al médico a dar un mejor diagnóstico.